Hermoso cuento de primero, el árbol que quería volar. Dicen que de tanto escuchar los cuentos que el viento norte traía de los largos viajes y las historias que, las pájaras peregrinas y los pájaros peregrinos cantaban, una mañana un joven mapacho del monte se despertó y dijo a todas sus compañeras y a todos sus compañeros: "No quiero quedarme quieto, quiero ver lo que ha visto el viento y lo que cuentan los pájaros. Quiero conocer un copo de nieve y un grano de sal". "Pero qué tonterías son esas", exclamó el abuelo borracho, que tenía muchos años y poca paciencia. "Nacemos para echar raíces, para estar quietos y dar sombra fresca. También nosotros podemos cantar y bailar. ¿Por qué no vamos a poder ver otros lugares y aprender otras cosas?", dice la pachico. El abuelo quebracho soltó un resoplido que asustó a una familia entera de cotorras, que se alejó chillando, mientras el viejo árbol se ponía más colorado que nunca. "Si algo le falta es aprender a ser árbol y a olvidar esas tonterías de cantos y bailes que son para los pájaros jóvenes y los vientos", le contestó muy enojado. Y los demás asintieron moviendo el frondoso collar. El lapachito no respondió, pero sus flores rosadas se estiraron un poquito más hacia arriba, como si intentaran ver qué había más allá. No era una mala vida para un árbol, pero el lapachito no podía dejar de soñar con todo lo que el viento y las pájaras peregrinas le habían contado. Solo el viento norte continuaba visitándolo, susurrándole historias entre las hojitas tiernas y las flores que empezaban a caer. "¿Qué te pasa, lapachito, que estás tan callado? Antes me hacías mil preguntas y cuando te las contestaba me hacías mil más. ¿Ya no somos amigos?" El arbolito suspiró y cinco flores rosadas cayeron al suelo. "No quiero preguntar nada, don viento norte. Ahora tengo que aprender a ser árbol. Y los árboles no son curiosos, son serios, están quietos y no deben cantar ni bailar. Solo eso es porque es para los pájaros y los vientos". El viento norte soltó una carcajada, se despidió y voló hasta el corazón mismo del monte, donde todavía viven los antiguos seres mágicos, duendes, hadas y espíritus de la naturaleza que antes habitaban las flores, las montañas, los ríos, las llanuras, protegiendo a las plantas y a los animales. Allí silbó despacito hasta que apareció un duende petiso y barbudo, con un sombrero muy grande que le tapaba casi toda la cara. Era el pompero, el antiguo protector del monte y el viejo amigo del viento norte. A él le contó la historia del lapachito y el pompero sacudió la cabeza asombrada mientras perdía su pipa. "¡Ay, ay, ay, chamigo! Es complicada la situación del lapachito. Pero lo vas a poder ayudar
preguntó el viento norte, jugando con la larga barba del pompero. Esa noche, el pompero viajó como un rayo de luna hasta donde estaba el joven Lapachito. Hablaron mucho, aunque lo que se dijeron solo lo saben ellos. A la mañana siguiente, el arbolito se despidió de los pájaros que aún anidaban entre sus ramas que se fueran y conversó con los otros árboles. Les habló de sus sueños, de música y a las distancias, y les pidió que no se mojaran con él, que siempre sería árbol, pero que también quería ser otra cosa. Los árboles no comprendieron todo lo que decía el Lapachito y no estaba demasiado seguro de que les interesara. Entonces se limitaron a mirarlo en silencio y el Lapachito ya no volvió a hablarle. Fue entonces que aquella noche una pavorosa tormenta desató sobre el monte. Sobre la tierra, estremeciéndose el monte, mientras todos los árboles se preguntaban cuándo sería su turno de hablar. El Lapachito alzó sus ojos al cielo y vio la cola de fuego que caía directamente hacia el grupo de árboles. Pero el arbolito no ardió. El rayo apareció atravesando. Una luz que se hizo más y más brillante, tan potente que el cuerpo del árbol ya no pudo contener. Y estalló en un pedazo, sino en pájaros. Cientos de pájaros de luz. Del Lapachito no quedó nada en el suelo. Se hizo todo alas y pelinos y viento, lo que siempre había soñado ser.